Bienvenidos a Class for Crypt, tu aula virtual de criptografía aplicada. Reto número 5, correspondiente al módulo 8 de criptografía simétrica en bloque. ¿Qué misterioso mensaje ocultaba en este pendrive el amigo Joker que hasta el mismísimo Inspector Gadget está intentando averiguar? El reto del Joker. En aquel pendrive solo había un archivo con el nombre topsecret.txt, que al abrirlo se leían nada más que estas 7 líneas que podéis ver en la diapositiva. Después de una larga y tediosa investigación, bueno, seamos serios, en realidad no tan larga y no tan tediosa, tenemos como pistas los siguientes datos. Los fríos datos. La primera y segunda líneas corresponden al texto en claro cifrado con el algoritmo DES en modo ECB y su correspondiente criptograma, ambos en hexadecimal. Con un conversor hexadecimal a ASCII es obvio encontrar que el mensaje M es el texto que ahí se indica. Comienza el desafío. La tercera y cuarta líneas del archivo son claves de 64 bits en hexadecimal del cifrado DES, cuya diferencia nos marcará un espacio de búsqueda, en tanto caso F es mayor que caso I, y donde supuestamente estará alojada la clave K, KDES, que se ha utilizado en la cifra con ese algoritmo DES. La quinta línea indica que la clave de 128 bits del algoritmo AES será igual a la clave anterior encontrada del algoritmo DES multiplicada por sí mismo, es decir, K al cuadrado. En tanto, la clave K del algoritmo DES tiene 64 bits y la clave mínima necesaria para el algoritmo AES es igual a 128, el doble del anterior. La sexta línea es un valor en hexadecimal de 128 bits, que sería el módulo para el cálculo del inverso de la clave anterior que hemos encontrado, KAES, y que se usaría como vector inicial en el modo de cifra CBC del algoritmo AES. Y por último, el criptograma en base 64 de la séptima y última línea de ese archivo TXT debería ser el resultado de haber cifrado un mensaje secreto con el algoritmo SAES con 128 bits y en modo CBC, lógicamente con la clave KAES y el vector inicial IV que acabamos de encontrar. Y precisamente sería el mensaje que nos ha dejado Joker y que queremos descubrir. Software a utilizar en este reto. Primeramente usaremos el software SafeDES, software de ataque a la fortaleza de la estándar DES. A continuación habrá que utilizar el software SAMCrypt, software de aritmética modular para criptografía. Y por último el software ASphere para cifrar y descifrar textos o criptogramas en el algoritmo AES. Ahí tenéis las URL de descarga y todo el software es de tipo freeware. Y nos ponemos entonces manos a la obra. Primero que nada, ataque monousuario con el software SafeDES. Tenemos el mensaje M, el criptograma C, ambos en hexadecimal. Tenemos una clave caso B y una clave caso F, también ambos en hexadecimal. Eso nos va a dar un espacio de ataque y ese espacio de ataque, terminado el ataque, habrá que elegir entre las 2 elevado a 8, es decir, 256 claves posibles, habrá que elegir una. Lógicamente hay tantas claves, 2 elevado a 8, como ya lo hemos visto en una clase anterior, debido a que el algoritmo DES permite que introduzcamos una clave de 64 bits cuando en el fondo es mentira, en tanto solamente usa una clave de 56 bits al quitar los octavos bits de cada byte, suponiendo que son bits de paridad. Pues bien, de estas 256 claves, seguramente Joker ha elegido la clave más fácil de recordar. Cálculos ahora con SAMCrypt.
Como la clave K del cifrado antes son solo 64 bits, para obtener la clave K de la AES de 128 bits, vamos a elevar al cuadrado. Es decir, la clave K del algoritmo de AES es sencillamente la clave del DES elevada al cuadrado. Para el vector inicial IV, vamos a calcular el inverso multiplicativo de esa clave que hemos encontrado anteriormente, K AES, en módulo indicado con FF00FF, para obtener, como digo, ese vector inicial. Y una vez que tenemos ya la clave del algoritmo AES y ese vector inicial, vamos a realizar el descifrado con el software AESFIL. Introducimos el texto, como veis, en base de 64 y se descifra con el algoritmo AESFIL, con el software AESFIL, con el modo CBC, la clave AES y el vector inicial IV. Terminado el reto, deberíamos obtener un texto en claro con sentido. Y con esto, pues me despido. Te dejo este cripto reto para que lo desarrolles. Yo creo que es bastante sencillo. Ánimo, seguro que podrás demostrarlo. Pues un fuerte abrazo y nos vemos dentro de una semana en una nueva clase de Class for Crypto. Adiós.